7 de la mañana con 21 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Amigos televidentes, radioescuchas e internautas, está con nosotros en el set de entrevista, pero vía telefónica, el ingeniero Pablo Galindo. Él es el subsecretario de Transporte Aéreo y a esta hora de la mañana, desde la capital de la República, nos da a conocer una buena noticia sobre varias rutas y frecuencias que beneficia a varias provincias, incluyendo a la ciudad del Coca, provincia de Orellana. Señor subsecretario, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido. Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación para esta entrevista. Perfecto. Tengo entendido que se han abierto unas nuevas frecuencias para todo el país y en lo que entiendo es dinamizar el uso del transporte aéreo nacional y también para las personas que viven en el entorno de las provincias que se van a beneficiar de estas nuevas líneas o nuevas rutas que se van a habilitar. Así es. El día martes, como todos lo pudieron ver, el señor presidente y el ministro de Transporte, economista Gabriel Martínez, hicieron un anuncio importante. Hemos estado trabajando constantemente para que la oferta a nivel nacional se incremente en lo que se refiere a operación aérea. Y hemos llegado a unos acuerdos con una de las compañías, concretamente con LATAM Airlines, quien a partir del mes de noviembre incrementa su operación a la provincia de Manabí y a la provincia de Orellana, concretamente el aeropuerto de Cuenca, para el primer semestre del 2020, también de esta nueva frecuencia, y es un destino que no estaba actualmente dentro de la red de LATAM y ahora va a estar ya como una nueva oferta para la provincia. ¿Y qué tipo de ofertas son? ¿Con qué aerolíneas se va a trabajar, señor subsecretario? Hemos tenido contacto ya con otras aerolíneas. Aeroregional es una aerolínea nueva también que está en el país. En el mes de agosto inició su operación de manera regular y es otra aerolínea con la que también hemos estado en conversaciones para incrementar la oferta a nivel nacional. Señor subsecretario, también es algo importante y bueno, ya tienen establecidos las rutas, horarios que van a haber estas conexiones. En el caso de la TAM entendemos que son 5 frecuencias a la semana. Horarios y los días exactamente los publicará oportunamente la compañía. Como les indicaba, esta operación está programada para el primer semestre del 2020, entonces la compañía con la debida anticipación publicará itinerarios, días, precios, cuando estén ya por abrir su operación. Perfecto. Entonces, bueno, esto hicieron en marco de la firma de un convenio que estuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente Otto Sonnenholzer. Entonces, también hablaron de una reducción del costo de pasajes que beneficia a las personas locales, porque los costos están bien elevados de los pasajes aéreos, mi estimado subsecretario. Bueno, en el tema aéreo, como en todo negocio privado, esto es una ley de oferta y demanda. Okay. Prácticamente al tener mayor oferta, existen mayores precios. Entonces, lo que hemos trabajado como ministerio, como subsecretaría, como gobierno nacional, es en buscar incrementar la oferta, a que esto automáticamente empieza a regularse solo. Como le indicaba, es una ley de oferta y demanda. Sí, ya, entonces ahí, porque acá en la ciudad del Coca se registraban inconvenientes, como la lista de espera, que tendrías que esperar, y como no había otras líneas o vuelos, entonces habría un inconveniente, especialmente para los locales, hablando de acá de la ciudad del Coca, provincia de Orellana, señor subsecretario. Sí, bueno, con esta nueva opción, Coca ya tendrá una nueva aerolínea, ya no solo será TAME o solo será Avianca. Ajá. Ahora la TAM se suma a la oferta de asientos, con lo que esperamos que tanto el turismo como el comercio se dinamice de mejor forma. Y la idea es, obviamente, entregar a los usuarios una mejor cantidad de asientos y mayor oferta. Perfecto, señor subsecretario. ¿Y desde cuándo entrarán ya en servicio este convenio? Lo que hemos comenzado con la TAM, ellos tienen planificado incorporar una aeronave nueva a su flota y esto lo tenemos planificado para el primer semestre del 2020. O sea, ya tenemos que entre los meses de abril o mayo estaría ya operando estas nuevas frecuencias. Perfecto, señor subsecretario. Le agradecemos su participación en el noticiero de Cocavisión o algo más que quiera argumentar a esta entrevista. Bueno, el mensaje que hemos dado como gobierno, como ministerio, es claro. La idea es seguir trabajando en función de los ciudadanos, tener una mejor oferta, un mejor servicio y con eso esperar que los precios obviamente se vayan regulando automáticamente.
Tengan la tranquilidad que siempre seguiremos trabajando en función de eso y seguiremos dando buenas noticias a las provincias del país. Bien, muchísimas gracias. Será la participación del ingeniero Pablo Galindo, subsecretario de Transporte Aéreo, en la cual pues se hace este convenio de nuevas rutas y frecuencias aéreas para acá con otra aerolínea como es la LATAM, de alguna u otra forma para que se descongestionen y haya más oportunidades, especialmente para los ciudadanos de la provincia de Orellana, que en días anteriores se comunicaban con nosotros varios usuarios y había este tipo de inconvenientes. Mientras tanto, pues...